suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las recientes declaraciones del mítico defensa charrúa del Atlético de Madrid, Godín, sobre Joao Félix y del por qué, según él, Joao Félix no ha triunfado en el Atlético de Madrid. Vais a flipar. Dentro vídeo. No compartí con él, no sé realmente la interna ni lo que pasaba, pero bueno, él seguramente nunca pudo entender lo que era el Atlético de Madrid o lo que era ese vestuario. Y te digo, no estaba dentro del vestuario, ni sé, ni un compañero me ha dicho nada acerca de él, ni tampoco le pregunté. Pero bueno, nunca se pudo adaptar a la situación que el club requería, que el equipo requería, que nosotros siempre en estos años que intentamos marcar un camino, dejamos claro que el grupo estaba por encima de cualquier individualidad, y desde fuera me parecía que no era así. Yo me parecía que por ahí él estaba pensando un poco más en él que realmente en el equipo. Después, ¿qué trato tenía con el Cholo? ¿Qué trato tenía con los directivos? No sé. Lo que también es verdad es que a la afición había actitudes de él que no le gustaban y se veía, era evidente en el estadio. Lo chiflaban. Sus caras, sus gestos. Yo miraba los partidos en televisión, veo sus gestos cuando era cambiado, cuando no jugaba, y son evidentes, de desconformidad, de fastidio, de enojo, y esas cosas la gente las ve y después te las hace sentir, y es imposible vos tú sentirte a gusto y estar bien en un lugar que la gente no te quiere. Será por problemas de él, por problemas no sé con quién, pero nunca estuvo a gusto. ¿Crees que le faltó? La gente nunca lo apoyó y bueno, y al final nunca pudo rendir. Es que estoy flipando, de verdad. Ahora la culpa es de Joao Félix, según este señor. O sea, ¿cómo se nota el plumero que es amigo del Cholo y que no puede decir la verdad y que no es sincero en estas declaraciones? ¿Cómo va a ser la culpa de Joao Félix cuando todo el equipo le ha hecho el vacío desde que vino? Y el Cholo Simeone no lo tragó. Desde el primer momento que lo vio, no le ha gustado su carácter. Era tema personal, no era tema táctico. Y además, ¿cómo Joao Félix, con todo el talento que tiene, va a rendir con un entrenador que suele poner dos líneas de cinco? En un partido crucial de Champions, donde se juega la vida y se juega el pase a cuartos o a semis, viene y pone dos líneas de cinco. ¿Cómo va a triunfar un jugador como Joao Félix? Ni Maradona del 86 puede triunfar con este señor. Imposible que un jugador de una calidad de Joao Félix, de cualquier jugador con talento, pueda triunfar con el señor Simeone. El antifútbol. El antifútbol hecho persona. O sea, qué curioso que Joao Félix la estaba rompiendo en el Benfica y por eso Gilmarín pagó por él 130 millones. Y ahora mismo la está rompiendo en el Barcelona y con el Cholo no ha triunfado. Y a mí la milonga del Chelsea, para mí no es argumento, porque ha jugado dos horas ahí. Y encima, quien lo ha traído en el Chelsea fue Graham Potter. No Lampard, el tronco de Lampard. Como entrenador, obviamente. Como jugador era otra cosa. O sea, del Chelsea no ha triunfado porque el otro entrenador tampoco lo quería. Lo trajo Graham Potter, que apostó por él, pero ha durado dos semanas desde la llegada de Joao Félix. O sea, la milonga ese de que no ha triunfado en el Chelsea no cuela. ¿Cómo se nota el ardor de los colchoneros y los cholistas, los amigos del Cholo? ¿Cómo se nota el ardor al ver a Joao Félix triunfando en el Barcelona? Es que tienen un ardor que no pueden con él. Hay que dejar de engañar y ser sincero de una vez por todas y reconocer que la culpa la tiene el Cholo Simeone y su sistema antifútbol y no la del chaval, nuestro crack Joao Félix. Ahí lo dejo. Y referente a actualidad deportiva internacional, ayer en el partido que jugó Atlético Paranense contra el Internacional de Porto Alegre y que ganó por 2-1, ha lesionado a Vitor Roque. El central colombiano Nico Hernández le hizo esta entrada
criminal a Víctor Roque y lo ha lesionado. Pero es que lo más grave de todo esto es que este central ha recibido solo la tarjeta amarilla. O sea, no le han mostrado ni la roja. O sea, es flipante lo que está pasando en el fútbol brasileño. Es flipante. Es muy grave lo que está pasando en la liga brasileña con las estrellas. Y aquí no voy a tener el doble rasero. Lo mismo que han hecho ayer a Vitor Roque, lo están haciendo con Endrick, con el chaval que fichó a Real Madrid. Les hacen algunas entradas para retirarles del fútbol directamente. O sea, para causarle lesiones que le pueden dejar prácticamente fuera del fútbol de por vida. O sea, es una auténtica vergüenza lo que está permitiendo la Federación Brasileña y la Liga Brasileña con estos chavales, con estos talentos que son de su propio país. O sea, encima lo que sale perjudicado, aparte de los equipos que los ha fichado, como Barça y Madrid, sale perjudicado también la selección brasileña. Y la Federación Brasileña y la Liga Brasileña están mirando para otro sitio. Y a ver qué pasa con Víctor Roque. Se está hablando de 3 meses de baja. O sea, con suerte, 3 meses de baja va a estar Víctor Roque sin poder jugar. Como mínimo, hasta enero, cuando llegue al Barça. Pero hay otras informaciones que apuntan que puede estar más meses de baja. Entre 3 y 6 meses de baja. Le están haciendo pruebas todavía. Y si tiene, porque se está dudando de que pueda tener la rodilla dañada. Y ahí ya estamos hablando de varios meses, ¿eh? O sea, incluso hasta primavera. Es flipante, y repito, es flipante y sobre todo una auténtica vergüenza lo que está permitiendo la Liga Brasileña y la Federación, ¿eh? Que les haga a estos chavales, a estas futuras estrellas. Y ojo que el Barça está ahora mismo planteando adelantar la llegada de Víctor Roque para que se recupere en Barcelona. El club va a mandar en las próximas horas un comunicado a su todavía club, el Atlético Paranense, para pedir adelantar la llegada de Víctor Roque y que se recupere la ciudad condal. Y a mí me parece más que acertada esta decisión muy importante que acaba de tomar el club referente al futuro de Víctor Roque. Y ahora vamos al temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça teme que la lesión de Víctor Roque se alargue más tiempo y para ello el nuevo director deportivo Deco ya tiene prácticamente atado a otro crack brasileño para el mes de enero. Se trata de nada más y nada menos que de la nueva sensación de la liga. Otra joya brasileña de 19 años que juega en el Girona, Savinho. Es un auténtico crack, la está rompiendo en esta liga, delantero zurdo que puede jugar en varias posiciones de extremo y de media punta. Al principio llegaría en calidad de cedido en el próximo mes de enero, como afirma la misma fuente. Estaremos atentos a los acontecimientos, esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!